Ok. Oh. Oh, estamos visitando como el top 5. ¿Te acuerdas el top 5? Hay que volver a revivir eso. Hombre, sí. Hay muchas cosas que vamos a volver a revivir. Pero yeah, ahora ha llegado el momento de nosotros hablar con Pablo Chea, que está aquí con nosotros en cabina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al programa. Estamos súper emocionados de tenerte aquí, ya que estamos muy interesados de ir a ver la película Chroma Kid, señores. Él es el director de esta grandiosa película, pero cuéntame un poco más de ese proyecto, por favor, que tengo ansias de saber. Tengo para decirle que es una propuesta nueva para un cine para todo público, okay, local, ¿no? Creo que si queremos que nuestra industria joven, digo joven porque nomás tenemos 10 años, uh-huh, de cine local, si queremos que ella arranque de una forma y crezca de una forma natural y saludable, tenemos que hacer cine para todo el público y así vamos creciendo viendo el cine dominicano. Totalmente. Los chicos y chicas de 6 años para adelante pueden ir viendo una película que se le hace a ellos, se le hizo para ellos. Y entonces, okay, así cuando ya tú tengas 15 años, 20 años y vayas al cine y ve en la cartelera una película americana o europea y una dominicana, pues ya se van acercando más en nivel porque tú estás acostumbrado a ver cine que es diferente, que sí, cuenta historias, que al ojo no es lo que estamos acostumbrados a ver, me imagino. También, sí. Entonces cuéntame un poquito del proceso de esta película, cuándo se grabó, bajo qué términos, o sea, cómo fue todo. Nosotros eso. Nosotros fuimos la primera película que empezó y terminó en pandemia. Wow. Wow. Me dieron el green light, me dieron la aprobación en mayo del 2020. Uh-huh. Y fue llamar a todo el mundo en medio de la pandemia, decirles, hey, vamos a trabajar, soporta, vamos a hacer una burbuja. Primera burbuja que funcionó también. Teníamos un señor de 70 y pico de años como de los personajes principales, así que teníamos que tener mucho cuidado. Había que cuidarlo mucho. Y no sabíamos casi nada todavía. Uh-huh. Entonces era... pero se logró. Y de ahí surgieron muchas bellas relaciones de trabajo y de amistades también, que bueno, nos han acompañado hasta ahora, ya 2023. A principio de año se estrenó la película en el Festival de Rotterdam, en Holanda, y ahora aquí, y bueno, en octubre me voy a presentarla a Londres y a Costa Rica. ¿Y cómo fue? Pero cuéntame más, o sea, como persona para ti, o sea, ¿fue un reto? Tú decís, Mirkina, ok, estamos en pandemia, ¿qué hacemos? O sea, ¿tú tuviste ese momento de decidir si grabar, bajo qué condiciones, o sea, hablar con tu crew, o sea, ¿cómo fue todo eso para ustedes? Fue de sentarme y decir que este es el momento, uh-huh, me están dando esta oportunidad en este lugar, en este momento tan extraño, uh-huh, de mi vida y de nuestra vida como sociedad, y precisamente ir a cada cabeza de equipo, yo como director, y pedirles que hablen con su equipo, uh-huh, y si hay una persona que necesita hablar conmigo, que también yo me pongo a disposición, porque como tenemos que cuidar a todo el mundo en el crew y en el cast, necesitábamos mantener esa burbuja. Claro. Y lo que sabes, el gran producto de todo eso fue que esta película nace de un entre familia, ¿no? Claro. Laura Amelia Guzmán es mi prima, Israel su esposo, el hijo de ellos, el personaje principal. No sabía. Entonces nosotros, el core de la película era familiar. Y como teníamos que hacer una burbuja, esa energía se propagó y tuvimos una energía familiar en todo el crew. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Vivimos juntos un mes entero y fue bella. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Me imagino que eso también se transmitió al momento de grabar. Yo creo que se siente en la pantalla, sí. Totalmente, porque algo que he observado es que el ambiente que rodea detrás de la campaña, de la cámara, influye muchísimo el resultado. Eso se ve, y eso se siente y se ve muchas veces. ¡Qué bueno, qué bueno! Y una pregunta, ¿de qué trata Chroma Kid? ¡Ajá! Chroma Kid es una película retro ciencia ficción. Okay. Y se trata sobre un chico preadolescente que tiene una familia bastante particular porque son ilusionistas en los 90 en Santo Domingo y quieren hacer un show de televisión de variedades. Qué chulo. Y eso le da una vergüenza inmensa, ¿no? Al chico que tiene miedo de que en el colegio vean que su papá ande con ropa apretada en la televisión bailando, ¿no? Sí. Y cuando van al estudio de televisión donde lo van a grabar, encuentra un aparato fantástico. Lo que pasa es que nadie sabe que es fantástico hasta que lo usan cuando graban el show.
y eso hace que sus padres se desaparezcan. Uh-huh. Y cuando se desaparecen, ahí él tiene que empezar a aceptar quién él es, quién es su familia, y a empezar a encontrar las herramientas en lo que quedó en la casa para el poder reconectar con ellos, volver a encontrarlos, rescatarlos. Ahí lo dejo abierto para que vayan a ver la película. Y me dicen por ahí que la película completa, casi o casi completa, fue grabada en pantalla verde. Una gran parte. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? ¿Habías grabado antes en pantalla verde? Sí, claro. Pero el propósito y la realidad de la magia en el cine viene muchas veces a través de esa pantalla verde. Uh-huh. ¿No? Entonces, en lo que estábamos desarrollando la película y escribiéndola, Israel y yo tenemos una infancia muy parecida, en que vinimos de familias que trabajaban en producción, que teníamos cámara en la casa y grabadoras. Y cuando empezamos a buscar cómo romper la realidad de esa vida, de nuestra infancia, el croma era como lo más directo, lo más perfecto. Entonces empezamos a buscar cómo crear una mística y una fantasía a través de esa pared, ¿no? Como que poder, ¿qué pasa si de repente tú puedes poner la mano y cruzar la mano a través de la pared verde? ¿Y qué pasa por ahí? Y me imagino que eso fue un reto para los actores, tanto para los técnicos y editores de esta película, ¿no? Sí, tuvimos que usar nuestra imaginación para muchas cosas. Pero también el uso de pantalla verde y a veces, muchas veces se ve la misma pantalla verde en escena, en la película. Porque como pasa en los 90, no estamos hablando de dinosaurios y de cosas, sino que es el uso de la misma pantalla como se va desarrollando de forma fantástica. Ok. O sea, se incluye dentro completamente. Qué chulo, de verdad que sí. ¿Dónde podemos encontrar esta película? ¿Hasta cuándo estaría en los cines? Entonces, y demás. Hoy está todavía en el Festival de Cine Fine Arts, hecho en RD, en Nuevo Centro. Y a partir de mañana abren cartelera para en Caribbean, como tanto en Caribbean como en Palacio del Cine. En Caribbean estará en Downtown Center, en Mega Centro, en Cinema Centro, en Nuevo Centro. Y luego, bueno, digan, chicos, sigan Chroma / Kid en Instagram y ahí vamos a ir subiendo la cartelera. Y otra cosita que nosotros sí sabemos, pero para que el público esté enterado, ¿cuál es el cast de esta película? Oh, bueno, es una familia, el core de la familia de la película. Estamos introduciendo a Bosco Cárdenas, que como el niño, que es Emmy. Luego tenemos los padres, que son Nashla Bogart y David Mahler, que este es su primer papel como pareja. ¡Wow! En el cine dominicano. Y el abuelo es Jaime Piña, que es una leyenda del cine y televisión dominicana, que ahora en su tercera edad se ha vuelto actor también. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué linda historia! Me encantan esas historias. Y contamos con Vicente Santos, con Yacer Michelet, con Teo Terrero, entre otros, pero sí. Buenísimo, un cast 1A. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Pablo, gracias por visitarnos y dejarnos saber de Chroma Kid. Le invitamos a la gente que vayan a ver esta película y qué bonito ver que tienes la visión que tienes con respecto al cine dominicano. Muchísimas gracias, chicos. Pueden encontrar en nuestras redes, vamos a estar subiendo nuestros stories, donde pueden ver más información. Vamos a taggear su usuario y a subir una foto. Claro. Con nuestro director aquí. Y nada, muchísimas gracias por venir acá. Para nosotros siempre es un honor apoyar al cine dominicano, especialmente nuevas propuestas como estas, y esperamos ver más cosas de ustedes. Gracias. Así es, y cuando regresemos venimos con el Morning Beat Te Recomienda, así que no te lo pierdas. Mientras tanto, seguimos con la buena onda y la buena música de la 103.3. En otro lugar, Jimmy Fallon es acusado de crear un lugar de trabajo tóxico. ¿Cómo? A todo el mundo le dicen de todo. Yo no entiendo cómo que ahora están haciendo relucir. ¿Tú te presentador?